La búsqueda de vida en el universo es una apasionante aventura científica. La astrobiología y sus ciencias asociadas investigan el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, lo que nos llevará a comprender mejor cómo surgió la vida en nuestro planeta. Y cada vez más nos acercamos al anhelado hallazgo de vida, tanto en el sistema solar como en otras partes lejanas del universo. Bienvenidos al ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, organizado por Fundación UNAM y el conjunto de universidades y centros de investigación del consorcio Universidades por la Ciencia. El ciclo se caracteriza por presentar conferencias sobre investigaciones que están en desarrollo. Y hoy tenemos una conferencia muy especial a cargo del doctor Luis Zapata, quien es director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la Universidad, en la UNAM, en el campus de Morelia. El doctor Zapata es especialista en la formación de estrellas y formación de discos planetarios y ha realizado investigaciones sobre muy diversos temas en la formación interestelar y tiene el doctorado en radioastronomía y astrofísica de la UNAM y estancias en varias universidades, en la Universidad de Harvard, en el Observatorio Astronómico en Hawái, en el Max Planck en Alemania. Y a lo largo de estos años ha recibido varias distinciones por sus trabajos, incluyendo la distinción de la UNAM de investigadores jóvenes, de jóvenes académicos, y el premio de la Academia de Ciencias de TOAS. Es en realidad un honor y le damos nuestra más cordial bienvenida al doctor Zapata por acompañarnos el día de hoy. El ciclo de conferencias a lo largo de este tiempo ha ido construyendo puentes. Tenemos universidades en México y también fuera, en Estados Unidos, la Universidad de Arizona es de los miembros fundadores, y las universidades de Bath en Inglaterra, el centro en Londres, las universidades de Cambridge, Oxford, Cardiff, y la Universidad de Campinas en Brasil, y esto nos ha permitido tener un alcance en las investigaciones muchísimo más amplio. Nos acompañan el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade, la directora ejecutiva de Fundación UNAM, licenciada Araceli Rodríguez, y la directora del Centro de Estudios Mexicanos Tucson UNAM, la doctora Elena Centeno, y nuestro conferencista invitado, el doctor Zapata. Durante la conferencia, todos los portales de las redes de Fundación UNAM están abiertos para recibir sus comentarios y preguntas. Con mucho gusto los atendemos. El ciclo está dirigido a estudiantes, a profesores, a colegas, y esto es, yo creo que, una de las riquezas que tiene fundaciones, parte de las prioridades, además de todos los programas de becas que benefician a los estudiantes en la UNAM. Tenemos esta parte de colaboración internacional y la parte de investigación. Entonces, vamos a pasar la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Meade. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Jaime, un gusto saludarte y agradecemos la presencia de todos ustedes y agradecemos también esta nueva reunión de Consorcios por la Ciencia, siempre de la mano del Colegio Nacional y de todas las universidades que se han venido sumando a este esfuerzo de divulgación.
agradecemos también la presencia del doctor Zapata, que va a ser nuestro presentador el día de hoy, y celebramos también que se trate de uno de los centros de investigación de la universidad, precisamente el de Morelia, que tiene pues muy avanzados estudios e investigaciones en temas como en este caso de radioastronomía que se nos van a presentar. Subrayo la importancia de este consorcio que se creó precisamente a partir de las restricciones que generó la pandemia y de las dificultades de una comunicación directa, y justamente pues cómo venimos haciendo de la necesidad virtud, y que esta necesidad, uno de los beneficios que sí ha traído consigo y que forma parte de la nueva realidad, que es el paraguas que cubre precisamente todas las presentaciones que se han venido haciendo hasta ahora y que ha permitido este eslabón de conocimiento entre los especialistas, entre los académicos de distintas universidades del mundo que forman parte del consorcio y que comparten su conocimiento, que comparten su avance en la investigación con todos los demás quienes quieran escucharlos, y que ha derivado pues en las ventajas de un mayor intercambio, de un mayor conocimiento y de una mayor participación de un auditorio pues que hoy ya se integra por gente que se interesa por estos temas de muy diversas partes del mundo. Nos llama la atención que estas presentaciones se traten siempre de investigaciones en curso, y no obstante lo ancestral del origen del universo, todo lo que se aprende de él es novedoso, es impresionante, y justamente los logros que se tienen y los aparatos con los que hoy se cuenta para realizar esta investigación, inclusive los satélites que desde fuera del planeta están realizando parte de estas investigaciones, pues sí es algo que sorprende, que despierta la imaginación y que sin duda se ubica más lejos de lo que hubiera podido pensar la ficción hace algunos años. Motiva mucho que esta participación tan activa de especialistas de muy distintas universidades, como mencionaba Jaime, hay de la Universidad de Arizona, ahí nos acompaña Elena, pero también de otras de Inglaterra, otras en España, otras en Brasil, las propias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que participan muy activamente en todas estas presentaciones. Siempre nos da ilusión que muchos jóvenes se interesen por participar en estos foros, y siempre pensamos que lo que aquí se presente ojalá suscite el deseo de que hagan de su vocación profesional el estudio de las ciencias que se presentan justamente en estas presentaciones. Más ahora que una de las lecciones de la pandemia pues es que lo que nos dice la ciencia importa, que no podemos prescindir de lo que se aprende a través de toda la investigación científica y a través de todas las enseñanzas que nos deja esta investigación. Ojalá muchos más jóvenes se sumen a este interés y quieran hacer de su vida profesional expertos en esta investigación, en este conocimiento, y sean ellos mismos quienes el día de mañana contribuyan con su dedicación y con su esfuerzo a enriquecer este acervo de información científica. Además, nos da mucho gusto porque esto precisamente nos permite sumarnos como brazo que somos de la UNAM a uno de los aspectos que más la caracteriza, que es precisamente la investigación científica. Y participar de los esfuerzos que se están haciendo en la propia universidad y en otras partes del mundo nos contribuye precisamente a realizar este objetivo de la universidad, este objetivo a que nosotros como fundación nos sumamos como brazo de la UNAM para realizar también parte de sus objetivos o para contribuir a ayudar, digámoslo con más modestia, a realizar esta parte de sus objetivos. Pues bienvenidos todos, escuchemos cómo esta nueva realidad parte también de la necesidad de un mejor conocimiento del planeta, e inscribamos este anhelo de saber en esta necesidad de conocer más y mejor los hechos que inciden en esta nueva realidad, y en esta nueva realidad, desde luego, con el mejor conocimiento de nuestro planeta. Gracias a todos, bienvenidos, y gracias, doctor Zapata, por participar con nosotros en esta presentación. Celebramos mucho que se trate también de avances en sedes de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que como siempre se coloca a la vanguardia de la investigación científica.
Muchas gracias a todos, bienvenidos y encantados de empezar a escuchar esta presentación que hoy nos ha presentado el doctor, que hoy nos habrá de presentar el doctor Zapata. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y le pasamos la palabra a la doctora Elena Centeno. Sí, muchas gracias, Jaime. Pues nosotros en UNAM Tucson estamos muy contentos y muy emocionados de poder participar en este consorcio de universidades por la ciencia. Realmente nuestro papel como oficina de la UNAM en el extranjero es buscar los vínculos internacionales y hacer crecer esta red, este consorcio. Y precisamente ayer platicando con una académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona, salió a colación precisamente esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, y a partir de la plática que se dio de esta conferencia salieron nuevas ideas para nuevas colaboraciones científicas y de intercambio de estudiantes. Entonces quiero felicitar a Fundación UNAM y a todo el consorcio, porque realmente este tipo de eventos sí hacen crecer las redes y sí hacen un importante aporte para buscar estas conexiones, para hacer este networking a nivel internacional y poder incrementar nuestro impacto tanto dentro de México como a nivel mundial de las investigaciones que se hacen en las universidades que forman este consorcio. Muchas gracias, doctor Zapata, por traernos hoy un tema tan interesante, y estamos aquí muy emocionados para escucharle. Gracias. Y muchas gracias. Y las investigaciones en astronomía, en radioastronomía, astrofísica, se caracterizan por esta parte internacional. Es una red internacional de investigadores en diversos países, en los cuales México y la UNAM participan activamente. El uso de los observatorios es una de las partes fundamentales en la investigación en astronomía, y es un placer el que tengamos el día de hoy a el doctor Zapata. Bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Déjame poner aquí la charla. Pues muchas gracias por la invitación. Como les reiteraba, realmente para mí es un placer estar aquí hablando de lo que a mí me gusta. Yo creo que todos estamos siempre muy contentos los oradores en platicarles un poco de lo que hacemos, ¿no? La investigación que llevamos a cabo acá en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la UNAM, aquí en Morelia, pues nos dedicamos principalmente a las ondas de radio, que son un tipo de radiación muy especial que nos permiten, de hecho, investigar cosas que están pues formándose dentro de las estrellas, bueno, de estrellas que tienen 20, 30, 60 veces el tamaño del Sol, son no muy comunes en el universo, ¿no? Entonces el universo como que se ha encargado de hacer estrellas muy pequeñitas en una gran cantidad y muy poquitas en otra gran cantidad, en cantidades más pequeñas. Aquí esto, lo que les estoy mostrando es de hecho un gráfico donde abajo ustedes pueden ver en el eje de las X la temperatura y los colores de las estrellas. Pueden ver que, por ejemplo, estrellas que son azules así como color violeta, son muy calientes, tienen alrededor de 30.000 grados Kelvin. Y estrellas que son rojizas, pues son aquellas que están como más pequeñitas y son menos brillantes y tienen una temperatura más pequeñita, como de 3.000 grados Kelvin. El Sol, por ejemplo, se encuentra en la parte más o menos del medio de esta gráfica. Pueden ver, por ejemplo, en la eje de las Y, pues son las luminosidades, o sea, qué tanto brillo tienen las estrellas. Entonces, aquellas estrellas que son muy grandes y masivas y azules tienen brillos súper grandes, o que son muy brillantes, y uno las puede ver desde muy lejos. Y aquellas estrellas, por ejemplo, en esta gráfica la pueden ver, que son más pequeñitas y que están a temperaturas más pequeñitas, pues son generalmente débiles y su brillo no es tan grande. Este es un diagrama que le llaman diagrama HR, donde nos muestra como más o menos dónde se encuentra cada estrella dependiendo de su luminosidad y su temperatura, que es algo
muy característico de las estrellas. Aquellas que tienen temperaturas muy grandes, como les decía, pues son estrellas muy gigantes, y aquellas estrellas que son friecitas, pues son muy pequeñitas, ¿no? Ahora lo que yo voy a poderles recording in progress es acerca de cómo, por ejemplo, estas estrellas que están por acá nacen y mueren. Son las estrellas gigantescas, ¿no? Estrellas así demasiado grandes. Más o menos estrellas que son como el Sol, ya más o menos se tiene entendido cómo se forman. Y las estrellas también que están acá como en este límite más hacia la derecha, pues son estrellas que tampoco se entiende muy bien cómo se forman, pero en particular yo le voy a hablar de estas superestrellas que vamos a ir viendo cómo es que van a ir avanzando. Déjenme ir a la siguiente transparencia. Ahora, como les platicaba, nosotros los astrónomos y los astrofísicos ya sabemos como el inicio de las estrellas, un poquito cómo se van formando. Aquí pueden ver en este diagramita dónde está la estrella jovencita, que nosotros le llamamos protoestrella. Después, dependiendo de su masa, pues se van a diferentes canales. Pueden ver estrellas que son como muy débiles, que se le conocen como estas enanas cafés, enanas rojas, estrellas como el Sol, y estas superestrellas azules, ¿no? Dependiendo de su masa, lo que se ha conocido a través de muchos años, va a depender de su muerte. Por ejemplo, estrellas que son muy pequeñitas, como estas enanas cafés, lo único que va a ir ocurriendo es que se van a ir enfriando, van a ir perdiendo su energía y se van a ir, de hecho, volviendo cada vez más débiles. Por ejemplo, las estrellas que son estas enanas rojas van a brillar un tiempo, de hecho mucho tiempo, porque no consumen mucho de su hidrógeno en sus centros, y también van a ir desapareciendo hasta volverse como una enana blanca. Si nosotros seguimos y vemos, por ejemplo, las estrellas como el Sol o las estrellas estas supergigantes, la muerte es un poco más diferente a aquellas estrellas que tienen menor masa. Por ejemplo, pueden ver que el Sol se va a ir hinchando y va a volverse lo que se le conoce como una gigante roja, o sea que va a crecer realmente y va a ir como expulsando sus capas exteriores. Después de un tiempo va a terminar expulsando estas capas exteriores y se va a volver lo que se le conoce como una nebulosa planetaria, la pueden ver aquí, y en su centro pues va a colapsarse y va a formar como una especie, o lo que nosotros le llamamos una enana blanca, ¿no? Pero aquellas que son estrellas mucho más grandes, pues parecen tener muertes mucho más violentas, y aquellas dan lugar a lo que se le conoce como supernovas, que es una estrella nueva, pero de una brillantez gigantesca, ¿no? Lo que va a pasar es que sus capas exteriores se van a, de hecho, desprender y van a volar y ir a miles de kilómetros sobre segundo, y esas capas exteriores van a formar lo que se le conoce como la supernova, pero lo interesante es que en el centro va a quedar una especie de remanente, y esa remanente va a colapsar ya sea en una estrella de neutrones o en un hoyo negro, ¿no? Dependiendo del límite de Chandrasekhar, que es como la masa límite que tienen estos remanentes de las estrellas, de las superestrellas, va a ser una estrella de neutrones o un hoyo negro. Si tiene una suficiente masa este remanente de supernova, va a colapsar y va a formar un hoyo negro. Entonces, estas estrellas realmente gigantescas son aquellas que dan lugar a los hoyos negros y a las estrellas de neutrones, ¿no? Yo creo que ustedes ya han visto en muchas imágenes durante mucho tiempo, pues estas como remanentes de supernova. Este es el remanente de supernova llamado Kepler, que ocurrió en 1604, más o menos en la época de Nicolás Kepler y también de Tycho Brahe. Esta, de hecho, explosión de supernova se dio y se pudo ver, de hecho, a simple vista. Hay registros, por ejemplo, desde China, también europeos, donde registraron esta explosión que se dio hace pues ya muchos años, como 400 años, alrededor de 420 años, ¿no? Entonces, estas especies de supernovas pues ya se han conocido durante mucho tiempo. Más o menos lo que se piensa es que hay de alrededor de una explosión de supernova cada 100 años. Es aproximadamente lo que se ha
ido conociendo a través de hacer investigaciones, y más o menos pues, lo que se piensa es que muere una estrella muy masiva de esas estrellas azules que les comentaba, alrededor de una en cada 100 años, ¿no? Es cuando se están muriendo y se generan estos hoyos negros que es lo que nosotros hemos conocido. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de una explosión de supernova. Es un videíto que se recreó de observaciones que se hicieron con el telescopio espacial Hubble en diferentes, vamos, tiempos. Y pueden ver, por ejemplo, esta es una explosión de supernova que se dio en una galaxia que se conoce como la galaxia del Centauro. Y pueden ver que estas explosiones de supernova pues se vuelven realmente brillantes en un tiempo pues, de algunos meses y después decaen en el brillo. Aquí lo que están viendo es la explosión de supernova, pero están viendo como la luz que fue viajando a través del tiempo y que nos permitió ver como una especie de corona alrededor de estas explosiones de supernova. Lo que está ocurriendo aquí es que explota y avienta todas las capas exteriores y el núcleo que ustedes, y ahorita les platiqué, se colapsa ese remanente en algo súper compacto que va a dar lugar probablemente a un hoyo negro o una estrella de neutrones, y las demás, bueno, las capas exteriores de la estrella pues salen voladas y dan origen a las explosiones de supernova. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de cómo es que mueren este tipo de estrellas que son gigantescas, que son mucho más grandes que el Sol y que mueren con este tipo de explosiones de supernova? Ahora lo que les voy a platicar es la formación de las estrellas, que es irnos no hacia la muerte, sino a la formación misma de las estrellas. Ahorita hay mucha investigación, de hecho hace como 50 años, más o menos aquí en México, dio inicio a el estudio de la formación de las estrellas con el astrónomo Haro en los observatorios de Tonantzintla, y ha habido como mucha tradición en hacer este tipo de investigaciones aquí en México. Entonces, lo que ahora conocemos y ya durante mucho tiempo pues hemos ido estudiando es que las estrellas pues se forman en estas grandes nubes moleculares, y dentro de estas grandes nubes de gas y polvo van de hecho colapsando partes de estas nubes moleculares y van formando lo que nosotros los conocemos como las protoestrellas. Esta estrellita que ven aquí, el videíto que les estoy mostrando, es una serie de imágenes en diferentes años tomadas hacia este objeto que se están viendo, que es una estrella así como bebé, ¿no? Este objeto se le conoce como HH30, y aquí en el centro, que pueden ver de este disco que ven de material de gas y polvo, es donde se está formando la estrella. Lo que nosotros conocemos es que hay un disco de acreción, o sea, el material de la estrella está cayendo y está formando a la estrella, pero a la par también hay expulsión de materia a través de chorros de material altamente colimados y también están siendo expulsados hacia el medio interestelar. Esto es así muy interesante, ¿por qué? Porque ya conocemos un poco cuál es el proceso que se da para que se vayan formando las estrellas. Si nosotros nos imaginamos al Sol, el Sol hace millones y millones de años, o sea, miles de millones de años, luciría más o menos así, con una especie de disco que tenía de gas y polvo que estaba acretando hacia una protoestrella aquí en el centro, y también tenía estos chorros enormes de gas que iban a distancias pues astronómicas, ¿no? Entonces el Sol más o menos hace millones y millones de años pues tenía como esta forma. Ahora lo que ha pasado pues es que ya se formaron los planetas, ya el Sol ya paró de acretar material, o sea que ya tiene un cierto tamaño, ahorita está quemando su hidrógeno en su centro y tiene como otra fase de la formación. Probablemente, como les decía, el Sol pues en varios millones de años va a morir y va a formar esta nebulosa planetaria. Entonces, ahorita como que se entiende muy bien entendido cómo es que se forman las estrellas tipo el Sol, pero estrellas masivas como que ha habido como más preguntas y ha habido más interés en cómo es que se forman este tipo de estrellas más grandes y más potentes, ¿no? Que tienen pues mucha emisión de radiación. Esta es una imagen de una
de la formación de las estrellas, que son enormes, que son estas estrellas, superestrellas. Aquí en el centro de esta imagen, que se conoce como S106, hay también formación de estrellas, y los vientos tan potentes de cuando se están formando estas estrellas, pues están ocasionando que se vea como esta nebulosa bipolar, ¿no? Estos son los lugares donde se forman las estrellas y donde nosotros, los astrónomos, estamos interesados en ir y estudiar cómo es que se forman las estrellas. Algo aquí importante que uno debe de remarcar es que para estudiar este tipo de estrellas, o sea, la formación de estrellas, tiene que utilizar una serie de instrumentos muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, nosotros como astrónomos no podemos ir y estudiar las estrellas nada más en la región del óptico o del infrarrojo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al óptico, muchas de estas nubes que son altamente opacas no nos permiten como estudiar cómo se da la formación de las estrellas. Entonces nosotros debemos ir y utilizar otro tipo de técnicas para poder hacerlo, ¿no? Si nosotros fuéramos y pudiéramos como ir y visitar a esta estrellita, pues veríamos cómo es que se están formando las estrellas. Fíjense cómo aquí una recreación artística pues tiene todo este gas y polvo alrededor, y tiene también estos jets que están siendo lanzados a velocidades de cientos de kilómetros en cada segundo, ¿no? Más o menos lo que hemos visto es que hay unas estrellas masivas que también tienen estos chorros, tienen estos discos. Es algo como muy similar a lo que ocurre con las estrellas, pues, de más baja masa. Aquí ha habido investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos podido ir y estudiar, pues ahora sí, cómo es que se forman estas estrellas masivas. Pueden ver, por ejemplo, estas estrellas tienen un disquito, lo que significan los colores aquí es azul y rojo, es que está rotando el gas trazado por una cierta molécula con una cierta densidad, y nosotros lo podemos trazar en el área de radioastronomía. Pueden ver los chorros aquí, contornos rojitos. Entonces, como que las estrellas ya se ha ido también estudiando que hay un cierto tipo de estrellas masivas que realmente producen estos discos y estos chorros, ¿no? Como las estrellas de baja masa. Pero aquí está el caso que les quiero platicar en esta ocasión, que es el caso de Orión. Esta es una imagen de la nebulosa de Orión, pero también de la constelación de Orión. Es una imagen que se hizo no solamente en el óptico, sino también tiene emisión en el infrarrojo. Y pueden ver aquí como nubes que hay alrededor de la constelación de Orión. Por aquí está, pues, la famosa estrella Betelgeuse, acá está Bellatrix, aquí está el cinturón de Orión. Y por aquí, pues, está la nebulosa de Orión, que es una de las regiones así estrella donde nosotros vamos y estudiamos la formación de estas estrellas masivas. Aquí hay estrellas muy masivas que se están formando. Si nosotros vamos y hacemos un zoom, vamos a ver que hay lo que nosotros lo conocemos como una región de cuatro estrellitas muy brillantes, muy masivas, como del orden de 20, 30 masas. Nos pueden ver aquí este trapiecito que forma y que está formando estrellas muy grandes, y que son como las superestrellas, que se le conoce como el trapecio. Acá está otra región también muy interesante que se le conoce como Orión KL. En Orión KL lo interesante es que si nosotros ponemos mucha atención en esta imagen, pueden ver que hay como una especie de explosión que está ocurriendo aquí. Esto es algo como medio extraño. ¿Por qué? Porque acuérdense que les platiqué al principio que las explosiones se dan cuando se mueren las estrellas. Entonces, al principio mucha gente pensó que esta explosión, por ejemplo, que ven aquí, posiblemente se debe a una muerte de las estrellas. Pero lo que hemos ido conociendo y estudiando ahí en el instituto es que no, parece que hay otro fenómeno nuevo que nosotros hemos ahora encontrado, que al parecer las explosiones se producen cuando forma también uno estrellas, y ese es algo que les voy a ir mostrando. Entonces, nosotros nos dedicamos a estudiar esta explosión que ocurrió en la región de Orión, donde se están formando las estrellas. Pueden ver aquí esta imagen, es una imagen en el infrarrojo, que está trazando también como esta explosión muy impresionante.
y que se dio en esta región de formación de estrellas en Orión, ¿no? Vamos, aquí hay algunas características, estos como filamentitos que pueden ver de la explosión, tienen velocidades de alrededor de 100 kilómetros por segundo, o sea que son velocidades altísimas. La energía más o menos desprendida de esta explosión es del orden de 10 a la 47 hercios, o sea que es una energía muy, muy grande. Por ejemplo, las supernovas tienen energías del orden de 10 a las 51 hercios, o sea que es casi comparable a la de una supernova. Y la idea principal de nuestra investigación es tratar de pensar qué es lo que ocurrió aquí para que se dé esta explosión en la región de Orión. Aquí pueden ver, si hacemos un zoom con un telescopio que se encuentra en Hawái, que se llama Gemini, y con este telescopio lo que se hizo pues es ver muy bien cómo está ocurriendo esta explosión. Pueden ver la eyección de material que está siendo expulsada de esta región, y en cada una de estas como estelas hay también pedacitos o fragmentos que fueron lanzados al medio interestelar, probablemente debido a esta explosión, ¿no? Entonces, mi trabajo pues ha constado de hacer observaciones con un telescopio que se llama Deso Millimeter Array, que se encuentra en Hawái, en los Estados Unidos. Es un arreglo de 8 antenas con platos de 6 metros, y la idea pues es tratar de estudiar la cinemática de estos filamentos, o sea, tratar de estudiar cómo es la física de estos filamentos y qué es lo que ocurrió para que se dieran este origen, ¿no? Entonces, hace como en el 2006, pues yo empecé a trabajar con este observatorio, he trabajado durante muchos años aquí en Hawái, y lo que hicimos pues es utilizar el efecto Doppler de la luz. Lo que hacemos es que nosotros podemos ver si un objeto se está moviendo o se está alejando de nosotros, y podemos ver su radiación, pues podemos ver que la radiación se va a ir hacia el azul en la misma dirección que se está alejando de nosotros, y también se va a hacer como más roja si se está de hecho alejando de nosotros. Entonces, si se está acercando a nosotros, pues se va a hacer como azul, y si se aleja de nosotros, pues se va a ir tornando como roja. Entonces, nosotros podemos saber ese tipo de radiación cómo es, si se aleja o se acerca de nosotros, y es algo que nosotros utilizamos mucho en radioastronomía, ¿no? Este tipo de efecto de Doppler de la luz. Nosotros, de hecho, lo podemos pensar en una ambulancia. Si la ambulancia, por ejemplo, está emitiendo sonido a través de su sirena, podemos saber muy bien que si se viene acercando de nosotros, las ondas se van a hacer más chiquititas, o sea, van a ser a alta frecuencia, y va a ser mucho más fino, o sea, se va a ir como más fino la sirena que tiene esa ambulancia. Y si se aleja de nosotros, las ondas se van a hacer más largas, o sea, una menor frecuencia, y se va a oír mucho más grave el sonido. Entonces, nosotros podemos diferenciar si ese material en el cielo se acerca o se aleja de nosotros. Eso es algo como muy importante. Entonces, esas observaciones lo que nos permitieron con este arreglo de antenas que se encuentran en Hawái, nos permitieron saber cuáles de estos filamentos están emitiendo radiación en una molécula que se le conoce como monóxido de carbono, que emite principalmente en el submilimétrico, y podemos saber cuáles de estos filamentos están alejando de nosotros y cuáles de ellos se están acercando. Aquí los azulitos son filamentos que se están, de hecho, acercando hacia nosotros, y estos filamentitos rojos son filamentos que se están alejando de nosotros. Entonces, esta explosión, de hecho la pueden ver aquí, pues tiene este efecto que tiene filamentos que se alejan y se acercan de nosotros, y tiene también como un centro, ¿no? Podemos saber dónde ocurrió la explosión en Orión y cuál es su centro de origen. Entonces pueden ver aquí que en el cuadrito que les pongo aquí es el centro origen de esta explosión, que los está trazando estos filamentos que nosotros observamos con este observatorio. Y pueden ver que tienen como un origen en común. Lo que encontramos es que la explosión, de hecho, es algo muy común encontrar esta cinemática. Pueden ver aquí, si graficamos
la velocidad, y acá graficamos como la distancia proyectada, pues estos filamentos apuntan hacia un origen, o sea que hace mucho tiempo, hace alrededor de 500 años, ocurrió esta especie de explosión y eyectó todos estos filamentos en diferentes direcciones. Y esto es una firma así de una explosión, y esto no tiene que ver con la eyección de un chorro y un disco, sino como que es un evento mucho más violento que ocurrió hace como 500 años. Luis Rodríguez también, que es parte de nuestro instituto, ha estudiado los objetos que se encuentran ahí en esta región, y ha encontrado que hay como 3 objetos, de hecho probablemente hay más objetos, que también se están alejando del origen de la explosión. Entonces, como que las estrellitas que de alguna manera estuvieron por ahí presentes hace como 500 años, hicieron algo, pues hubo la explosión y también se vieron como eyectados estas estrellitas en diferentes direcciones. Entonces, lo que ahora nosotros pensamos es que probablemente tiene que ver con la interacción y la formación de cúmulos de estrellas masivas. Aquí hay un videíto que les estoy mostrando, que son simulaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo de estrellas en formación. Estas estrellas en formación, como pueden ver aquí, se forman en cúmulos, y en las simulaciones se puede muy bien ver como la cinemática de cuando se están formando estas estrellas en los cúmulos. Pueden ver, por ejemplo, ahí en la parte izquierda pues está la densidad, y en la parte derecha pues se muestra la temperatura. Lo que se muestra aquí pues es el gas. Pueden ver cómo el gas de estas nubes moleculares está cayendo así fuertemente hacia estos cúmulos y se están formando las estrellitas. Pero una vez que se están formando, están interactuando unas con otras. Entonces lo que pensamos es que estas explosiones que nosotros hemos ahora reportado en Orión tienen que ver con esta, vamos, dinámica de las estrellitas y cómo se van formando los cúmulos. Pueden ver que, por ejemplo, muchas de estas estrellitas interactúan unas con otras y probablemente muchas de ellas se fusionen, y en esa fusión probablemente den lugar a estas explosiones que nosotros hemos reportado en la literatura. Entonces ahora lo que nosotros estamos muy interesados es en tratar de entender cómo es que se forman estas estrellas en los cúmulos, estas estrellas masivas, y si realmente se forman por la fusión de las estrellas más pequeñitas, ¿no? Eso es algo muy bonito porque nos permite entender cómo es que se da el proceso de formación de las estrellas masivas en cúmulos muy densos. Entonces aquí nosotros hemos continuado con las observaciones hacia esta región, pero ahora lo que utilizamos es un observatorio que se encuentra en Chile. Este es así de un observatorio de última generación, se le conoce como de Atacama Large Millimeter Array. Este observatorio o radio observatorio cuenta con alrededor de 66 antenas, o sea, es una escala totalmente diferente a lo que yo utilizaba en Hawái. Acuérdense que cuando yo empecé a hacer estos estudios, cuando me estuve en Hawái, realmente nada más tenía pues alrededor de 8 antenitas, ¿no? Entonces poner 66 antenas, todas formando un solo observatorio, pues es una calidad totalmente diferente de cómo vamos a estudiar los objetos en el universo. Entonces este observatorio pues es un consorcio entre varios países, y uno pues tiene que aplicar por tiempo, tiene que ganar el tiempo y pues lo puede utilizar. Entonces nosotros aplicamos por tiempo y tratamos de obtenerlo, y tratamos de seguir estudiando cómo es que fue esta explosión ocurrida en Orión hace como 500 años, ¿no? Pero aquí tenemos una mayor, pues ahora sí, potencia para poderlo estudiar. Aquí esta es una imagen de la explosión que les mostraba anteriormente. Esta es en escala de grises. Allí pueden ver las estrellitas que fueron, parece que también eyectadas de esta explosión, pero aquí la explosión pues ya se ve realmente isotrópica, ¿no? Y ocurrió pues de una manera bastante violenta, y tienen que ver tanto las estrellas
cómo su interacción, probablemente era lo que les platicaba, tiene que ver como a lo mejor con la fusión de estrellas, cuando se están formando estas estrellas masivas. Entonces, de hecho, estas imágenes, este observatorio nos permite ahora hacer como la regresión. Aquí pueden ver, por ejemplo, la imagen que les mostré anteriormente de la nebulosa de Orión. Pueden ver, por ejemplo, aquí está el trapecio de las cuatro estrellitas que se están formando. Aquí está esta región de la explosión. Lo que ahora hicimos es sobreponerla con los datos de ALMA. Y pueden ver así una explosión súper violenta. Acá está otra región también de formación estelar. Y la idea es tratar de pensar qué es lo que ocurrió aquí y dar lugar a estas explosiones, ¿no? Nosotros también podemos recrearla como tenemos las velocidades y tenemos la parte espacial, podemos hacer la representación en tercera dimensión de la explosión. Entonces, algo así como hacer un poco de ahora tomografía, ¿no? De la explosión. Pueden ver, por ejemplo, aquí en la parte más o menos de este marco, que es la parte así del medio, pues es donde está la nebulosa de Orión. Y por aquí, pues es donde ocurrió la explosión que dio origen a estas estrellas que se vieron como volando. Y pueden ver la explosión, pues en tercera dimensión, cómo es que ocurrió. Realmente la explosión es simétrica y parece mucho a estas estrellas de supernova, pero no tienen que ver con esos tipos de explosiones de supernova, sino que más bien tienen que ver con la formación de las estrellas masivas. Y pues es algo que este observatorio pues nos permitió hacer realmente muy bien, ¿no? De recrear la explosión que se dio ahí en Orión hace como 500 años. Entonces, la cosa es pensar si existen más casos como este. Lo que hemos hecho pues es volver a pedir tiempo y tratar de ver si realmente podemos ver más casos como el que ocurrió en Orión. Entonces, nosotros hemos ido y pedido más tiempo. Fuimos primero y pedido tiempo en el observatorio ahí en Hawái, con este observatorio que tiene 8 platitos, o sea que es un observatorio pequeño. Vimos otra región que es muy parecida, que ahora se llama G5.89. Los astrónomos nos gusta poner también las coordenadas y asociarlos con los nombres. Y lo que hicimos pues es ir a esta región otra vez con el observatorio ALMA y pedir otra vez tiempo para tratar de estudiar este tipo de explosiones, y más o menos otra vez encontramos un caso muy similar. Esta imagen que pueden ver aquí pues es una imagen también del monóxido de carbono trazando las explosiones. Aquí lo que les pongo, por ejemplo, los cuadritos y las circulitos que ven aquí son posiciones donde se encuentran estrellas también masivas que se están formando. Y más o menos aquí el material, tanto rojo y azul, pues es material que está trazando la explosión, que también se acerca hacia nosotros y se aleja de nosotros, ¿no? Entonces pueden ver que aquí ocurrió también otra explosión en otro lugar, y que tiene que ver también con la formación de las estrellas masivas. Entonces, esto pues ya se ha puesto cada vez más interesante. Pueden ver también estos diagramas que yo he hecho durante mucho tiempo, la distancia proyectada con respecto a la velocidad de radiales. Muchos de estos filamentos de las explosiones apuntan siempre a un origen, o sea que hay un origen donde parten y explotan y dejan como estas estelitas trazadas por el gas molecular, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hice una recreación de la explosión en tercera dimensión. Pueden ver cómo están todos los filamentitos en todas direcciones. La explosión pues sería como aquí en el centro, más o menos donde se localizaría. Y esas explosiones pues dan inicio como a la formación de las estrellas masivas. Tienen que ver más bien con la formación de las estrellas masivas, no tanto con la muerte, ¿no? Ahorita lo que hemos tratado de ir haciendo es que vamos a tratar de explicar cómo es que se dan. Vamos a empezar a hacer modelos ya más sofisticados de la formación de las estrellas masivas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que ha habido
este tipo de experimentos balísticos en diferentes partes del mundo. Este es uno que se hizo en Canadá, y lo que hacen pues es hacer, pues explotar dinamita en un lugar como muy, muy particular, y lo ponen alrededor como gotas de agua o líquidos para poderse formar. Aquí está, por ejemplo, este tipo de explosiones que se han hecho para poder explicar cómo es la cinemática de estas explosiones. Pueden ver, por ejemplo, aquí cómo se ponen partículas alrededor de este explosivo. Aquí también contiene agua, hacen detonar el explosivo. Estas partículas, pues son de, ya sean, pueden ser partículas de arena, o pueden ser también partículas de vidrio, y salen así expulsadas cuando está el detonante. Entonces esto es muy, pero muy similar a las explosiones que nosotros vemos ahora cuando se forman las estrellas. Son explosiones realmente violentas y que eyectan, de hecho, material en muchas direcciones, ¿no? Lo que pensamos es que en el centro de estas explosiones probablemente se dé porque las estrellas que se están formando pues están interactuando y en algún punto llegan a fusionarse, y la fusión hace que hagan estas explosiones que nosotros estamos ahora conociendo en el medio interestelar. Entonces es algo como muy espectacular. Hemos continuado con pues tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo en estas explosiones. Pueden ver, por ejemplo, que ahora lo que estamos conociendo y generando de nuevo conocimiento es que estas estrellas muy masivas y que son muy azules, pues parecen explotar cuando nacen y mueren, ¿no? Entonces son como dos fenómenos muy distintos. Hasta el momento, pues, lo que nosotros sabemos de este tipo de explosiones es que son un enigma. Pensamos que tienen que ver con la fusión de las estrellas, o probablemente cuando se forma un sistema binario muy cercano y hace que también haya este tipo de explosiones. Ahorita es un problema así abierto en nuestra física moderna de tratar de explicar qué es lo que ocurre para que se den lugar a este tipo de explosiones. Ya ha habido, de hecho, varios ahora modelos matemáticos y también físicos para poder explicarlas, ¿no? Y, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares hay ya grupos que están tratando de entender cómo es que se da este fenómeno nuevo, ¿no? Entonces, ya para terminar y no robarles más su tiempo, pues les dejo esta frase de este pues físico muy famoso, Michael Faraday, que lo que decía, pues, que nada es muy maravilloso si es consistente con la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido viendo que este tipo de fenómenos aparecen en el universo y parecen ser que están asociados con la formación de las estrellas, y en particular las estrellas que son pues muy grandes. Entonces, pues yo aquí me quedo. Si tienen alguna pregunta o tienen algo, algún comentario, con gusto lo resuelvo. Muchas gracias al doctor Zapata por la conferencia y por los alcances que tiene la investigación. Realmente, aún con esta última reflexión de parte de Michael Faraday, yo creo que el universo es fascinante y realmente increíble la cantidad todavía, yo creo que, de sorpresas que tenemos. La verdad es muy, muy, muy interesante y muy atractiva, de hecho, los estudios y la plática. Tenemos algunas preguntas que están ya llegando. Son de diferentes temas, y algunas son más generales. Nos preguntan si en la Vía Láctea, en dónde se forman nuevas estrellas, y si hay zonas de formación cerca del sistema solar. Ok. Bueno, las estrellas, de hecho, en la Vía Láctea se forman en estos
les llaman como nubes moleculares, ¿no? Son partes en el universo donde hay una gran concentración de polvo y gas. Generalmente son así partes muy oscuras que hay en el universo. Por ejemplo, les puedo mostrar esta imagencita de Alma. Yo creo que es muy claro dónde están. Y pueden ver trazarlos muy bien las partes oscuras en la Vía Láctea. Por ejemplo, esta imagen así muy fascinante del Observatorio Alma. Pueden ver que en el esta partecita que ven aquí, pues es lo que se le conoce como la Vía Láctea o nuestra galaxia. Nosotros, de hecho, estamos internados casi en el disco de la Vía Láctea, entonces lo vemos de canto a nuestra galaxia. De hecho, pueden ver por aquí las nubes de Magallanes, que son estas dos nubecitas que las estoy señalando por acá. Y estas partes oscuras que ven, por ejemplo, pueden ver aquí, pues hay una gran cantidad de estrellas. Estrellas que están en el fondo, que son más débiles y más pequeñitas. Lo que se puede ver es que en la Vía Láctea, por ejemplo, hay como unos parchecitos así oscuros. Pueden verlos por aquí, en diferentes partes de la Vía Láctea. Y en estos parchecitos así como oscuros es donde se están formando las estrellas. Aquí hay una gran cantidad de polvo y gas acumulado que si realmente van teniendo una mayor densidad van a poder seguir colapsando y formar estrellas. Entonces hay muchas regiones en nuestra galaxia donde se están formando estrellas. Una de las regiones más cercanas que nosotros conocemos es, por ejemplo, la en Tauro. Hay una región de formación muy, pero muy activa y está muy cercana, está alrededor de 100 parsecs, que es relativamente cercana. Otra región que también les mostraba, pues es la región de la nebulosa de Orión, que es otra región también donde se están formando estrellas y se están formando estrellas tanto grandes como pequeñitas, ¿no? Entonces pueden ver aquí que está la nebulosa de Orión, ¿no? Pueden ver que hay mucho gas y polvo alrededor de estas estrellas donde se están formando, pero aquí en este particular ahí hay estrellas tanto chiquitas que se están formando como grandotas que se están formando, ¿no? Entonces ahorita la formación de las estrellas pues se da al mismo tiempo que también estrellas están muriendo. O sea, hay estrellas que nacen y estrellas que mueren en estas nubes moleculares. Muy bien. Otra pregunta es ¿cómo es la distribución de distancias entre estrellas? Supongo que es por esto de los cúmulos o de ya posibilidades de fusión o colisiones. La pregunta es si las distancias en la galaxia son homogéneas o varían. De hecho, varía, ¿no? Lo particular, por ejemplo, de la formación estelar es que generalmente cuando se forman las estrellas se forman en cúmulos. Es raro que una estrella se forme aislada y sola. Generalmente las estrellas, es algo así interesante, se forman en grupos o cúmulos. ¿Por qué? Porque se forman en estas grandes nubes de gas y polvo. Y no se forma solamente una, sino se empiezan a formar varias en estos cúmulos de gas y polvo. Entonces, cuando se forman estas estrellas, pues no salen, vamos, solitas, sino como en muchos grupitos. Por ejemplo, uno pensaría en el Sol, pues el Sol ahorita pues está solo. Realmente, si nosotros vemos en la vecindad solar, pues realmente tenemos los planetas, después tenemos a la nube de Oort, pero después hay como un vacío muy grande. Y ya mucho después, pues está Alpha Centauri, que son de la estrella más cercana, pero hay como mucho lugar vacío a través de las estrellas. Si nosotros regresáramos en el tiempo, podríamos pensar que el Sol, de hecho, se formó también en un cumulito y que tiene como hermanitas que probablemente están alrededor de la Vía Láctea, pero es muy complicado saber dónde se encuentran estas hermanas del Sol. Interesante, sí, pues. Otra pregunta es, en la galaxia,
¿Cómo afecta el hoyo negro en el centro de la galaxia? ¿Hay más, mayor densidad de estrellas? Sí, de hecho, lo que se ha conocido a través de ya mucho tiempo es que si nosotros nos vamos hacia el centro de nuestra galaxia, la densidad estelar aumenta y de hecho hay mucho mayor, pues, dinámica, ¿no?, entre las estrellas cerca del centro de la galaxia por la gran cantidad que hay de estrellas. De hecho, muchos de los cúmulos estelares se encuentran en la dirección del centro de la galaxia, donde nosotros tenemos lo que se le conoce como el bulbo estelar, que es como una región así como mediosférica, centro, cerca del centro de nuestra galaxia. Entonces sí hay una mayor densidad de estrellas y cúmulos por ahí. Ah, muy bien. Nos preguntan también de aquí del panel, para imaginar, dimensionar las explosiones, ¿a qué equivaldría si se puede hacer comparación, por ejemplo, con bombas nucleares? Híjole, pues estas explosiones realmente destruyen estrellas, o sea que realmente, pues los planetas pueden ser destruidos totalmente, ¿no? Vamos, con la energía que son. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos cerca de una explosión de supernova, pues probablemente toda esta radiación que emiten cuando explotan, si estamos muy cerca, podría afectar hasta la propia atmósfera, ¿no? Vamos, son cosas súper violentas. De hecho, nosotros ahorita tenemos la suerte de que no ha ocurrido ninguna explosión de supernova, no tenemos estrellas muy masivas cerca de nosotros que exploten, probablemente aniquilen la vida en la Tierra, ¿no? Muy bien. Bueno, dos preguntas relacionadas, casi iguales. Dice, una es, si las estrellas gigantes tendrán sistemas planetarios. Esa es una muy buena pregunta, pues es algo que todavía no está muy bien entendido, porque las estrellas gigantes, el hecho de ser tan gigantes, son muy brillantes, ¿no? Y tienen vientos así, vamos, que están realmente saliendo de las estrellas muy masivas, que se conoce como el fenómeno Wolf-Rayet. Y realmente estas estrellas, al tener estos vientos tan energéticos, pues probablemente hagan que los planetas pues no puedan existir tan fácil, ¿no?, por la misma radiación tan fuerte que tengan. Aunque, por ejemplo, el primer planeta que se encontró fue alrededor de un pulsar, y ese planetita pues está asociado con una estrella masiva, pero todavía no se entiende muy bien su naturaleza, ¿no? Entonces todavía como que no se sabe muy bien. Nosotros, por ejemplo, no hemos encontrado planetas jóvenes en torno a estrellas muy masivas, ¿no? Como que también otra cosa, el problema es que las estrellas muy masivas nacen y se mueren rapidísimo en escalas de tiempo. Por ejemplo, el Sol, si nosotros vemos cuánto dura el Sol de vida, pues ahorita va como en 4.500 millones de años, yo creo que Jaime lo sabe muy bien y me lo puede explicar mejor, pero más o menos vamos como en esas edades, ¿no? Y más o menos lo que se piensa es que el Sol pues va a vivir unos 10.000 millones de años aproximadamente. Pues las estrellas masivas solamente duran, antes de explotar como supernova, alrededor de 4 o 3 millones de años, ¿no? Vamos, es una cosa que viven rapidísimo. ¿Por qué? Porque son tan grandes que tienen que consumir mucho de su hidrógeno para poder tener esa masa tan grande, ¿no? Sí. Recuerden que las estrellas como que tienen un equilibrio entre la gravedad que las está haciendo, que las está apachurrando, y la presión de radiación que las está empujando. Entonces viven como un equilibrio muy mucho tiempo durante este equilibrio. Entonces, para que exista este equilibrio, tienen que tener la producción de radiación tiene que ser muy grande si es muy masiva. Entonces se consumen su hidrógeno rapidísimo y mueren en supernovas, pues en esta
a estas edades, ¿no? Entonces es como muy rápido lo que ocurre con estas estrellas masivas. Entonces probablemente tampoco se dé tiempo para que se formen planetas alrededor de estas estrellas, porque su vida es muy rápida y violenta. Interesante, de hecho, que bueno, la diferencia del periodo de vida de las estrellas. Y la misma persona pregunta si qué pasa con las estrellas enanas, cafés y rojas, si tendrán discos planetarios. De hecho, sí, también se ha conocido ahora, hay de hecho investigaciones ahí en el Instituto de Astronomía Astrofísica en el campus Morelia, de investigadoras que ahora han encontrado que las estrellas así, enanas cafés y también las enanas rojas, también parecen formarse por disquitos y chorros. Entonces, algo que ahorita se está investigando y que se ha ido conociendo, pero parece que sí, parece aplicarse este mismo mecanismo de formación para este tipo de estrellas. Ah, muy bien. Y bueno, aquí hay otra pregunta si en la formación estelar hay efectos de materia oscura. De materia oscura. El problema con la materia oscura es que lo que se piensa es que la materia oscura pues es como muy, muy difusa, ¿no? Como nosotros le hemos conocido que la materia oscura es pues realmente como una especie de halo que se encuentra alrededor de la Vía Láctea, pero ese halo es como muy, no muy denso, ¿no? Vamos, es bastante, pues no tan denso, que nada más está presente y que hace, vamos, cabida en las partes como más externas y en la parte, pues, propia de la Vía Láctea. Si nos vamos a escalas mucho más pequeñitas como sistemas planetarios, o como formación de estrellas masivas, nubes moleculares, el hecho de que son tan pequeñitos y la densidad de materia oscura es tan baja, pues no parece tener un gran efecto, ¿no? Como que la materia oscura hace efecto a escalas mucho más grandes que a escalas pequeñitas como sistemas planetarios o la formación de estrellas masivas. Entonces no parece ser trivial que haya una contribución muy grande. Escalas muy pequeñas. Sí. Una pregunta que de hecho se relaciona con esto de si el Sol se formó con otros acompañantes. Preguntan si el sistema solar, si el Sol se va alejando del centro de la galaxia. Esa es una muy buena pregunta. Lo que yo siempre he entendido es que sí tiene como una órbita medio circular y ha ido como, vamos, pues dando como alrededor de 20 vueltas a través de su vida en la Vía Láctea, ¿no? Eso es lo que yo conozco. Pero la órbita no tengo entendido si se va haciendo más larga o se va haciendo más corta. Probablemente tenga interacciones con otras estrellas que van en el camino del Sol, pero esas interacciones no sé si llegue a cambiar o hagan que cambie su órbita, no lo sé muy bien. Sí, se ve interesante la pregunta. De hecho, porque se relaciona hasta con la formación de estos brazos en donde están finales, sería interesante ver cómo es la dinámica ahí. Bueno, aquí hay otra pregunta de... me imagino que es por la parte esta del video, porque preguntan, dice, ¿por qué giran las estrellas en los cúmulos? Si es atracción gravitacional, o ¿por qué giran tan rápido? Es por la conservación del momento angular. Acuérdense que si tiene una estrellita que tiene una órbita y esa estrellita pues está orbitando a otra estrellita, si el momento angular se va perdiendo de alguna manera, pues la velocidad va aumentando, ¿no? Hasta hacerse mucho más veloz muy cerca de la estrella. Es, por ejemplo, algo que ocurre con los planetas. Por ejemplo, piensen en los planetas, en el planeta
Mercurio alrededor del Sol, ese tiene como un periodo muy rápido comparado al periodo que tiene, por ejemplo, Saturno. Y nada más tiene que ver con la conservación del momento angular, ¿no? De que si están más cerca de las estrellas, pues realmente van a empezar a girar más rápido por la conservación del momento angular. Es como si ustedes tuvieran una bailarina en hielo que tiene los brazos extendidos, está bailando, y si lo va cerrando, se conserva el momento y empieza a girar más rápido. Entonces, en estas simulaciones, nada más por conservación del momento angular, si empiezan a estar más cerca de otra estrellita, empiezan a girar más rápido hasta que probablemente colapsen y se fusionen, ¿no? Esa es la idea que nosotros estamos pensando. Ah, muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que son diferentes plataformas, hay que revisar. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Y preguntan, supongo que es más sobre la parte esta observacional, de si hay más observatorios ahora de así de radioastronomía o los observatorios astronómicos. Supongo que es porque radioastronomía es la parte más joven de investigación que y una pregunta relacionada si en San Pedro Mártir se tiene capacidad de observación de radioastronomía. El problema con la radioastronomía, vamos, de la que yo estudio ahí, vamos, la radioastronomía como que abarca un gran número de tipos de luz, ¿no? Que son las de radio, pueden imaginarse las de radio, que tienen una longitud de onda pues de 1 centímetro, pues por ejemplo 50 centímetros, 20 centímetros, y la parte más de radio, pero que a más altas frecuencias, que las longitudes de onda de esta luz pues son mucho más pequeñitas, pueden pensarlo en 1 milímetro o menos de 1 milímetro, y es la parte donde yo trabajo, que es el milimétrico y en el submilimétrico. En el submilimétrico el problema es que este tipo de radiación, las nubes de agua la absorben totalmente. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí en Michoacán o aquí en Morelia, quisiera poner un observatorio de radio, como hay una gran cantidad de agua arriba de mí, de la atmósfera, esa radiación es absorbida por esas nubes de agua. Entonces, muchos de los observatorios submilimétricos y milimétricos son construidos, de hecho, en volcanes o, de hecho, en partes muy altas. Por ejemplo, pueden pensar en el que yo les mostré en Hawái. Este observatorio submilimétrico, pues, está en un volcán que se llama Mauna Kea. En Mauna Kea están como a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, que toda esta capa de agua generalmente queda abajo. O pueden pensar también en el GTM, que es el Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en México, y que mucho de este observatorio se encuentra, por ejemplo, en Sierra La Negra, allá en Orizaba. Y ahí, el hecho de que está también muy alto, está como 4.500 metros sobre el nivel del mar, toda esa vapor de agua queda abajo, y uno puede observar este tipo de radiación submilimétrica. También en el que está en Chile, que era el que les hablaba, el observatorio ALMA, también está como a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todos estos observatorios, pues es muy costoso hacerlos, es muy costoso subirlos a estos lugares tan inaccesibles, ¿no? Vamos, porque es un volcán que está muchos metros sobre el nivel del mar. Entonces, por eso la astronomía submilimétrica pues apenas ha ido como floreciendo, porque es muy difícil poner esos observatorios por allá, pero cada vez pues se han hecho más esfuerzos, como en México, como en Hawái, en los Estados Unidos, allá en Chile. Muy bien. Sí, pues esa es, yo creo que la rama que tiene un potencial enorme para seguir investigando
a la galaxia y bueno, a todas las estrellas. Nos hacen una pregunta sobre la constelación de Orión, de cuáles son sus dimensiones. Y una pregunta relacionada de si la nebulosa de Orión forma parte de la constelación. Sí, de hecho, como les mostraba más en esta imagen, si nosotros vemos el cinturón de Orión, las tres estrellitas que se ven en Orión, abajito de ese cinturón es donde se encuentra como la nebulosa de Orión. Entonces, nada más el hecho de que nosotros las veamos en el cielo, que están unas cerca de otras, es porque es como la proyección, pero las estrellitas, esta mitaca y estas tres estrellitas que están ahí, de hecho no están como relacionadas en tercera dimensión con la nebulosa de Orión. O sea, la nebulosa de Orión está a una cierta distancia y las estrellitas están a otra distancia, y nada más por el efecto de proyección vemos que están en el cinturón de Orión, ¿no? Pero si pudiéramos verlos de diferentes ángulos, pues no están como relacionadas. En una parte está la formación de las estrellas y en la otra parte pues están otras estrellas. Y de proyección nosotros lo vemos así. Sí, que es, yo supongo que lo que tenemos en las diferentes constelaciones. Sí, no nada más por proyección pues vemos como figuras, pero generalmente las estrellas están a diferentes distancias, ¿no? Y son diferentes, están a diferentes partes del universo, bueno, de la galaxia. Muy bien. Y ya para ir cerrando, hay varias felicitaciones por las investigaciones y felicitaciones al doctor Zapata. Y nos piden si hay forma de tener contacto o y dónde se podría ver más más información. Pues si quieres, ¿cómo le podemos hacer para poner el correo? Pues, bueno, si estás de acuerdo, podemos subir tu correo electrónico y a lo mejor la página web del instituto del IRIA. Sí, lo pueden contactarme. Mi correo es l.zapata@iria.unam.mx. Si me pueden escribir cualquier cosa, yo les mando información. Bueno, sí, pues lo subimos ahorita a la red y de hecho, pues muchas gracias a los que nos han estado siguiendo por las preguntas y también las felicitaciones al trabajo del doctor Zapata. Vienen también saludos de diferentes lados, incluyendo saludos de los colegas en Arizona y la parte ahí de Bath en Inglaterra. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Con esto pues ya estaríamos cerrando. No sé si quieras comentar alguna otra parte. No, pues muchas gracias por la invitación y a toda la Fundación UNAM que hacen posible esto, ¿no? Para nosotros los científicos, hablar de nuestro trabajo es como una satisfacción muy grande, ¿no? Es algo muy bonito. Yo creo que es como para un cantante cantar, ¿no? Claro, sí. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Nos da, yo creo que estas conferencias lo que hacen es pues abrirnos nuevos horizontes. Y la parte de astronomía, yo creo que siempre se ha caracterizado por pues este atractivo adicional, que lo tenemos desde la antigüedad, nada más con ver la forma en que están las constelaciones y todo lo que representan. Y la parte de astronomía, pues hacemos la invitación. De hecho, es yo creo que una de las áreas de investigación que tiene mayor actividad en la divulgación científica, y esto incluye a la Noche de las Estrellas cada año. Entonces,
les reiteramos, en donde participa el Instituto de Astronomía, el Instituto de Astronomía y todas las sociedades astrónomos, incluyendo los astrónomos aficionados. Entonces, una muy cordial invitación. Y le pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM y nuevamente nuestras felicitaciones al doctor Zapata por las investigaciones y pues mucho éxito en el instituto. Gracias. Muchas gracias al doctor Zapata por su presentación, muchas gracias a Javier Rutte por la participación activa que siempre tiene, no solamente en esta plática que hoy tuvimos, sino en la realización de todo este ciclo de pláticas que pues hemos venido generando y que se ha venido focalizando en un mayor conocimiento del planeta. La verdad, como lo hemos comentado, en este espacio de la nueva realidad, el conocimiento del planeta es algo que es casi un postulado ya impostergable y tiene que formar parte pues, de todo el acervo de conocimiento que tenemos que ir conociendo, que tenemos que ir generando y que tenemos que ir ampliando cada vez más. Sí tenemos que agradecerle mucho al doctor Zapata que esta presentación pues, nos ha ahorrado millones de años de vida, porque con estos videos que nos presentó, pues justamente nos vino a ilustrar lo que en el universo ha tardado, pues no solamente años, sino millones de años para poderse generar. Así que la verdad es que tenemos que agradecerle mucho esta versión sintética que hoy nos presenta y que suscita también mucho la invitación al conocimiento, pero mucho también a la investigación. La verdad es que yo creo que este conocimiento del universo, como bien mencionaba Jaime, pues ha formado parte, yo creo que, de la historia de la vida del hombre. Y muchas veces nos quedamos sorprendidos de lo que pudieron avanzar en este conocimiento del cielo, pues en culturas muy avanzadas como la maya, como la egipcia. Pero frente a las capacidades que hoy tenemos de explorar el universo con mucha mayor profundidad, pues gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, ciertamente la radioastronomía, uno de ellos, pues sí tenemos que sorprendernos también de la capacidad de conocimiento, de la capacidad de investigación que hoy se suscita. Muchas veces hemos comentado que estas pláticas cumplen su objetivo si después de una hora, hora y media, como la que hoy tenemos oportunidad de invertir, salimos diferentes. Y yo estoy seguro de que saldremos diferentes después de una presentación como la que hoy se nos hace. Y hemos de voltear a ver el cielo, que cuando nos lo permita la ciudad, cuando sea un cielo despejado, no como siempre, no como ocurre normalmente en Morelia, en donde tengamos esta oportunidad de ver el cielo y saber la enorme actividad que ahí se está generando. Y una enorme actividad que sorprende además, porque en medio de lo que pudiera aparentar un orden pues que nunca se altera, más bien lo que ocurre es un desorden en medio del orden. Y otra vez lo que permite que haya este orden en medio del desorden, pues es la vigencia de las leyes de la física, de las leyes de la termodinámica, de otras leyes que imperan pues este orden y esta armonía del universo. Y yo creo que al ver el cielo, pues nos tendremos que hacer muchas más preguntas. Y yo creo que un esencial, ¿por qué hay vida en nuestro planeta? ¿Y por qué después de recorrer pues, la inmensidad de nuestro propio sistema y tener una mayor visión y conocimiento de lo que hay en otras galaxias y en otros planetas, pues cuando menos no hemos encontrado una vida similar a la nuestra? Y esto pues genera una enorme capacidad de asombro para que nosotros nos preguntemos por qué aquí sí hay vida, qué se tuvo que combinar en este origen del universo que permitió que aquí en este planeta Tierra, un espacio minúsculo dentro del universo, pues tengamos posibilidades de encontrar vida como nosotros la tenemos. Pero que además sea una vida que hoy sorprende, yo creo todavía más, que permita pues, que el hombre tenga esta capacidad de conocimiento, de investigación y de reflexión, que justamente permita realizar las preguntas idóneas acerca del origen y del destino del universo.
y que contribuya otra vez con toda esta información que hoy se nos da a tratar de preguntarnos y de respondernos de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy veremos el cielo de manera diferente. Agradecemos al doctor Zapata esta presentación. Agradecemos a Jaime el entusiasmo, a Daxi, que ya la vemos que anda por ahí, esta inquietud para proponer estos temas. Pero yo creo que quienes lo hayan visto, pues sabrán encontrar que son muchas más las preguntas que las respuestas. Y ahí en ese espacio enorme, pues hay los campos de investigación que nosotros queremos invitar a los jóvenes a sumarse a realizar. Y lo queremos invitar, pues precisamente a través de las vías de conocimiento que ofrece la universidad, que ofrece el consorcio, por los apoyos que la Fundación UNAM da para realizar estos estudios con sus programas de becas, y que justamente lo que quieren hacer es invitar a más y a más jóvenes a sumarse a este mundo formidable del conocimiento, a este mundo formidable en donde hay tantos espacios en ingenierías, en químicas, en termodinámica, etcétera, que permitan conocer, bueno, hoy en astronomía. Sí recuerdo que el rector se quejaba de que para comprar equipos en el área de astronomía, pues era casi tan infinito como el universo. Siempre le preocupaba el costo que podía generarse de obtener los mejores equipos. Y tenemos que celebrar que en los muy pocos centros formidables que hay en el mundo, nosotros contemos con uno en la universidad, precisamente el de San Pedro Mártir, que sí ofrece también pues, una invitación al conocimiento y a la reflexión. Pues hagámosle caso a esta invitación y démonos cuenta de que la nueva realidad, la ciencia importa y importa mucho. Y conocerla más, conocerla mejor, es una invitación para muchos jóvenes. Ojalá muchos de ellos se encuentren en esta presentación que se nos ha dado y en las otras distintas que hemos recibido a través del consorcio, esta invitación, esta capacidad, este intercambio de conocimientos, esta capacidad de diálogo que ha abierto el consorcio y que nos invita a sumarnos para conocer mejor nuestro universo. Gracias a todos, gracias a nuestro auditorio y lo seguimos esperando en estas pláticas que organiza el consorcio por las universidades y que habrá de convocarnos también el próximo martes a una nueva celebración de conocimiento, a una nueva invitación a saber más del universo. Gracias a todos y muy buenas tardes. Hace 12 tendremos la conferencia de la doctora Julieta Fierro del Instituto de Astronomía sobre el futuro del universo. Les reiteramos nuestra invitación. Y comentarios y preguntas fuera apenas están llegando, por un lado nos da mucho gusto. Tenemos varias preguntas. Una de ellas es de Karina McIntyre de San Diego, California, que hace una pregunta sobre la parte de qué datos se requieren para los trabajos de radioastronomía, cómo se complementan los diferentes observatorios. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañan de fuera. Y reiteramos nuestra invitación y nuestras felicitaciones a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Luis Alberto Zapata. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias a todos.